Pasemos a hablar ahora de rinitis, ¿ya? Vamos a hablar de rinitis. Chicos, la rinitis lo vamos a dividir de dos tipos. Las agudas y las crónicas, ¿ya? Ahí te dejo bastante información sobre eso. Vamos a resaltar lo más importante, ¿ya? Rinitis aguda infecciosa, ¿qué quiero que te acuerdes? Es la más frecuente. Es la más frecuente de todas, ¿ya? Obvio no, doctor. Sí, ¿por qué? Porque esta es secundaria, o sea, en el contexto de los resfríos, pues. Y los resfríos son muy frecuentes. O sea, hablar de rinitis infecciosa, es decir, una rinofaringitis. Así de simple. Muy bien. Claro, pero la inflamación de la mucosa nasal también puede ser por causa bacteriana, ¿no? Claro, pero lo menos frecuente. Bueno, doctor, ¿y quién está acá? Bueno, la causa más frecuente, que es viral, que estamos hablando, es justamente la causa más frecuente de rinofaringitis, ¿no? Y lo hemos visto en pediatría. ¿Cuál es la causa más frecuente de rinofaringitis? Rinovirus. Pregunta de examen. Rinovirus, ¿no? Muy bien. Ahí está. Doctor, la característica, bueno, como buena rinofaringitis, ¿qué es? Fiebre, estornudos, rinorrea, ¿no? Ahí está. Rinorrea clara, ¿no? Y esto, por favor, resalta, esto vamos a remarcar. La mucosa nasal está edematizada, pero roja. Eso hace el diagnóstico, chicos. Como vamos a ver en los diferentes tipos de rinitis, ¿ya? El color de la mucosa te hace el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Si te digo edematizada y roja, es una rinitis de tipo infecciosa. Listo. El manejo sintomático si es viral y bueno, antibiótico, pues tipo amoxicilina como si fuera una faringitis, ¿no? Muy bien, es la más frecuente de todas. Listo. La otra rinitis aguda que podemos ver es la rinitis alérgica. Para esta alérgica tiene que haber algo predisponente. Polen, ¿no? Parásitos tipo ácaros, ¿no? El polvo, ¿ya? Parásitos tipo ácaros acá, el polvo, pelos de animal, ciertos alimentos, básicamente los de colores fuertes. Por ejemplo, los vegetales de colores fuertes son tremendamente alergénicos para los pacientes con cierto grado de atopia, ¿no? Muy bien, ahí está. Eso es su desencadenante. Pero, ¿qué marca en la rinitis alérgica? La clínica. Rinorrea abundante, ponle ahí, abundante y clara. Abundante y clara, ¿no? Eso le llaman, pues, chicos, hidrorrea. A esa rinitis abundante y clara, hidrorrea. ¿Qué más? A lo característico. Viene con estornudos en salvas. Estornudos en salvas, ¿no? Cinco a la vez. Para hablar de estornudos en salva tienen que ser cinco estornudos a la vez, ¿no? Seguidito. El picor nasal, el prurito, o también le llaman picor nasal, ¿no? Eso, chicos, es lo que viene, por eso viene a la consulta del paciente. Y tú al examen, ¿qué vas a ver? Remárcalo, por favor. La presencia de la mucosa edematosa, pero pálida. Eso marca el diagnóstico. Una rinitis alérgica es edematizado, pero pálido. Mira la diferencia con la infecciosa, ¿ya? Aquí está pálido. Muy bien, también puede haber conjuntivitis, clínica de obstrucción por el edema, ¿no? Pacientes atópicos, como hemos mencionado. Muy bien. También, doctores, va a tener un componente eosinofílico. Claro, pues, doctor, es atópico. Sí, correcto. Un componente eosinofílico. Y también el componente de inmunoglobulina E. Resáltalo, por favor. Doctor, ¿por qué quiere que lo resalte? ¿Por qué está presente acá? Para que lo diferencie de la siguiente rinitis. La rinitis eosinofílica tiene eosinófilos, pero sin IgE. Ahí está la diferencia con la que sigue, entonces. Esa no tiene IgE. Muy bien, doctor, ¿cuál es el manejo? Bueno, evitar los alergenos, ¿no? Evitar los desencadenantes. Y podemos dar corticoide tópico, tipo beclometasona, o lo que se está utilizando ahorita de moda, que es la fluticasona.
hay fluticasona inhalado, ¿no? Y también, pues, hay que lo utilizas para el asma, y la fluticasona también inhalado, bueno, no inhalado, sino en aerosol para las fosas nasales, ¿no? También se puede utilizar entonces. Y antihistamínicos, ¿no? Por lo mismo que tiene un componente de atopia esto. Muy bien. Las otras, chicos, la eosinofílica no alérgica y la vasomotora, la clínica es similar a la alérgica, igualito, rinorrea, estornudos, ¿no? La clínica es similar. Entonces, ¿cuál quiero que te diferencies ahí? ¿Cómo vas a diferenciarlo? Acá no suele haber desencadenante. No se sabe cuál es la causa. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctor? Que no haya IgE. Esa es la única diferencia que quiero que recuerde. Porque la clínica es parecida. No hay IgE. ¿Ya? También puedes darle por lo mismo que es sinofilia, corticoide inhalado o antihistamínicos, ¿no? Parecido, pues, a una alérgica. Doctor, ¿y la vasomotora? Ah, ahí acuérdate. Por estimulación, hiperfunción, hiperactividad parasimpática, ¿no? Recuerda que esa actividad parasimpática te lleva a vasodilatación, ¿no? Y eso, al haber vasodilatación, te lleva pues a extravasación. Y al haber extravasación, pues chicos, se edematiza la mucosa, hay rinorrea, etc., ¿no? Para esto también puede haber ciertas condiciones, ¿no? Que te puedes dar, ¿no? Gestación, cierto consumo de fármacos, problemas de gasto cardíaco, incluso aumentado, etc., ¿no? Causas idiopáticas también, ¿no? Vete a saber. Doctor, ¿cuál es la clínica? Igualito, chicos, a una alérgica. Se parece a la alérgica, ¿no? O sea, rinorrea clara también, estornudos también, ¿no? Y acá el dato. Suele estar asociado a cierto tipo de desencadenantes. Cambio de la temperatura, alcohol, humo, estrés, por ejemplo. Y esto, mira. Hay pacientes, ¿no? Tú te resfrías, ¿no? Vas a la farmacia, quieres tú como buen médico, y se voy a comprar mi antihistamínico, voy a comprar mi, no sé, Dayflu, esas cosas, ¿no? Triobal, esas cosas, ¿no? Que tienen, pues, chicos, vasoconstrictores, ¿no? Tú comes a mucha rinorrea, dices, voy a comprarme un vasoconstrictor. Muy bien. Hay personas que usan de manera constante estos vasoconstrictores. Y en respuesta, como un efecto de rebote a esos vasoconstrictores, viene una respuesta parasimpática de vasodilatación, ¿no? Ahí está, pues, también. Por efecto de rebote, ¿ya? A la vasoconstricción, ¿no? Generando una respuesta vasomotora de vasodilatación, actividad parasimpática. El manejo, igual, chicos, igual que la alérgica, ¿no? Antihistamínico, descongestionantes, corticoides inhalados, etcétera, ¿no? También se puede plantear cirugía, ¿no? Muy bien. Estas son las rinitis agudas. No te preocupes, en un momento te voy a hacer una esquemita para que recuerdes cuáles han preguntado más y cómo debes pensar y marcar la clave, ¿ya? Pero antes veamos las crónicas. Comencemos con la rinitis seca. Rinitis seca. Doctor, su mismo nombre lo dice, la mucosa debe estar reseca. Exactamente, chicos. Al ciertos cambios, por ejemplo, al frío, ¿no? Básicamente al frío, al polvo, o estar hurgarse la nariz, ¿no? A cada momento, puede pues resecar la mucosa nasal. Y al resecar la mucosa nasal, esta se puede agrietar. Y al agrietarse, se puede infectar y puede venir sangrados, ¿no? Entonces, lo que predomina acá es la sequedad nasal, nada más, ¿no? Con costras, cierto grado de atrofia, ¿no? Epistaxis, porque se lesiona la mucosa. Entonces, doctor, ¿cuál es el manejo? Hidratar, mantener hidratado, ¿no? Mantener hidratado la mucosa nasal, nada más, ¿no? No hay mayor cosa acá. La otra es la verdadera rinitis crónica, ¿no? Esta rinitis crónica, chicos, es secundaria a procesos inflamatorios recurrentes, ¿ya? Tanta rinitis, ya se convierte eso en crónica. Doctor, ¿y cambia en algo la mucosa? Sí. Y eso quiero que recuerdes. La coloración que adopta la mucosa en una rinitis crónica. Violáceo, rojo oscuro o violácea. Resáltalo, por favor. Rojo oscuro o violáceo.
¿no? Como va a estar también edematizado, hinchadito, te puede llevar a obstrucción nasal, ¿no? Exudado denso, mucoso, incoloro, rinolalia, ¿no? Por lo mismo de la obstrucción nasal, pues, ¿no? Tanto se inflama la mucosa. Esta es una respuesta nada más por tanta inflamación, ¿no? Llevándote una hipertrofia de la mucosa nasal, nada más. El manejo, chicos, ¿no? Evitar los factores desencadenantes, evitar tanta infección, y si esto es persistente, pues, ¿no? Manejo quirúrgico, ¿ya? Doctor, luego viene otra rinitis crónica, la atrófica. Como su mismo nombre lo dice, chicos, simplemente es una atrofia de la mucosa nasal, causa idiopática, ¿no? Y típico de mujeres jóvenes, ¿no? Acá dice pubertad, ya. Típico de mujeres jóvenes. Y esa que se da en mujeres jóvenes, ese tipo de rinitis atrófica puede ir con una rinorrea fétida. ¿Cómo se llama esa rinorrea fétida que no lo percibe la paciente, sino lo percibe el examinador? Cacosmia. Eso se llama cacosmia. Y cuando aparece eso, chicos, ese tipo de rinitis atrófica se llama ocena. Pregunta de residentado, me parece que hace 2 años o el año pasado ha venido. ¿Sabes cuál fue la pregunta? ¿En qué tipo de pacientes se presenta la rinitis atrófica tipo ocena o cacosmia? La clave fue mujeres jóvenes. Esa fue la clave. Típico de mujeres jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el manejo, la limpieza nasal, ¿no? Y plantear cirugía. Muy bien. La otra que le he puesto acá, igual, ¿no? Viene a ser los pólipos, que en realidad es una tumoración. Sino que esta tumoración es una respuesta, es una hiperrespuesta de la mucosa nasal. O sea, tanto responde a la inflamación la mucosa nasal que comienza a generar una tumoración, que es el pólipo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Como te mencioné, ese tumor más frecuente, lo mencionamos, ¿ya? Y esta te va a generar hidrorrinorrea, voz nasal, obstrucción nasal por el efecto de masa, ¿no? Si se da en niños, que es raro, pero si es que se da a un niño en crecimiento, dice que va a dar la forma de cara de rana, dice. Bueno, ahí está la bibliografía, ¿ya? Doctor, ¿pero cómo llegó el diagnóstico para esto? Rinofibroscopía. Rinofibroscopía. ¿No? Y ahí a la rinofibroscopía yo voy a ver una tumoración blanda en forma de racimo de uvas, en forma de racimo de uvas con cierta translucidez. Doctor, y si yo hago, entro a las fosas nasales y veo, pues, ¿no? Por rinofibroscopía, si yo veo un pólipo nasal, ¿me quedo tranquilo? Digo, ok, ¿es lo único que hay? No. Chicos, si es que tú ves un pólipo a nivel de fosas nasales, lo más probable es que también tenga un pólipo a nivel de senos paranasales. Por lo tanto, una rinofibroscopía positiva, tienes que solicitar tomografía para descartar la presencia de pólipos a nivel de senos paranasales. ¿Ya? El tratamiento, quitar el alergeno, los alergenos que pueden condicionar, ya que esta es una respuesta. Y bueno, primero manejo médico, ¿no? Corticoides inhalados, por ejemplo, antihistamínicos, y si no, remite, chicos, manejo quirúrgico. Doctor, ¿no? Manejo quirúrgico para esto. ¿Ya? Manejo quirúrgico. Muy bien, ahí está. Doctor, pero ¿qué debo priorizar cuando me preguntan rinitis? Ya, vas a priorizar de la siguiente manera. Y esto ha venido, ¿ah? Mira acá. Si a ti te cuentan, te están preguntando de algún tipo de rinitis, quiero que te acuerdes de la siguiente manera. Según cómo te lo planteen en el caso clínico, ¿ya? Según lo que hemos visto. Si a ti te dicen, doctor, es un paciente que viene con edema, ¿no? De mucosa más palidez más mucosa pálida. Edema de mucosas más mucosa pálida. Listo, marca la clave. ¿Cuál es esa, chicos? Rinitis, ¿de qué tipo? Alérgica.
rinitis de tipo alérgica. Además, ¿qué te van a contar en el caso clínico? Van a decir rinorrea abundante y clara, abundante y clara. Te van a decir también picor nasal y te van a decir también estornudos en salvas. Estornudos en salvas. ¿Sí? Cantado, es una rinitis alérgica, la más preguntada, chicos. Pero ¿qué tal te dicen, doctor? ¿Sabe qué? Viene también con edema de mucosa, correcto, edema de mucosa, pero más mucosa eritematosa. Eritematosa, ¿no? Congestiva. ¿Cuál es la clave, chicos? Rinitis de tipo infecciosa. Infecciosa. Dicho sea de paso, es la más frecuente, causado por, más frecuentemente, viral, rinovirus. ¿Ya? Es la más frecuente de todas. Muy bien. Pero ¿qué tal, doctor? Me dicen, ¿no? Rinitis, o bueno, un paciente que viene igual con edema de mucosas, pero la mucosa se torna de coloración violácea. Violácea. ¿Qué vas a marcar ahí? Rinitis crónica. Si te dicen mucosa violácea, marca rinitis crónica. Doctor, y si me dicen a mí cacosmia, que es el dolor fétido percibido, pues, ¿no? Percibido por el examinador, pero no por la paciente. Viene a ser, pues, chicos, esto viene a ser una rinitis, un tipo de rinitis crónica llamada rinitis atrófica. ¿Qué tipo? La famosa osena, ¿no? La famosa osena. ¿Qué es típico de quiénes? Pregunta residentado. Mujeres jóvenes. Mujer joven. Que viene con cacosmia. Piensa en rinitis atrófica tipo osena. ¿Ya? Tipo osena. Muy bien, entonces, dependiendo de lo que te digan en el caso clínico, también vamos a pensar un tipo de rinitis. ¿Ya? Chicos, para quedar otro clave. ¿Qué pasa si te digo, doctor? Viene, a ver, te lo puedo poner así, ¿no? Paciente que viene igual, no, mira, igual a rinitis alérgica, pero sin IgE. Pensaremos acá en la eosinofílica, eosinofílica, no IgE. Porque la clínica es igualita, pues, ¿no? A la rinitis alérgica. Igual, igual a la rinitis alérgica, ¿no? Pero por vasodilatación. Esa es la rinitis vasomotora, ¿no? La vasomotora, ¿no? Una hiperreactividad. ¿De qué tipo? ¿Simpática o parasimpática? Parasimpática. Parasimpática. ¿Correcto? Que dijimos, pues, que era del séptimo, ¿no? Por actividad del séptimo par. Lo dijimos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, también, pues, hay que ver eso según como nos diga en el caso clínico. Doctor, ¿cuál han preguntado hasta ahora? Han preguntado la alérgica varias veces. Siempre te decían mucosa pálida, 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 pálida. Siempre ponían pálido. Y lo otro que han preguntado ahora último es la osena. No voy a decir que se repita. Lo han preguntado, me parece, el año pasado o este año. No recuerdo muy bien. Pero sí ha venido. Ese dato de mujer joven. ¿Ya?